Muy buenas tardes, pues hasta la Comuna 3 de Barranca Bermeja llegamos el día de hoy, Brisas de Altamira, este barrio que está ubicado en este sector de la ciudad. Esta comunidad tiene una problemática bien compleja y es que por toda la parte principal de esta calle pasan las aguas negras. Don Libardo Burgos es habitante de este sector, bienvenido a Enlace Noticias, don Libardo, permítame, eh, eh, lo invito a las cámaras del noticiero y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, muy buenas tardes. Esto, primero que todo, agradecerle a Enlace 10 porque se nos nos dio la oportunidad de que viniera a mirar la problemática que tenemos acá en el barrio que hace cuatro meses tenemos esta problemática de que las aguas negras están corriendo por la vía principal. Hemos, hemos tocado a, a Aguas de Barranca Bermeja y esta que sea la tercera vez para que a ver si se concientiza y nos puede colaborar en, este, en esta problemática, ya que acá en este barrio hay niños y, y son bastante la... la, la, la la cantidad de aguas negras y eso es buscar una enfermedad para los niños y para nosotros también porque son olores pero tremendos. Con eso le iba a preguntar, don Libardo, con el tema de las altas temperaturas y, y esta situación aquí. ¿Cómo han hecho ustedes para, para sobrevivir en esa situación? No, toca así, aguantarse uno, pero, pero hemos tocado parte, pues, sobre todo en aguas de Barranca Bermeja, que nos colabore. El señor quedó que venía a mirar y no ha venido. Ya, pues le agradecemos a ustedes que por medio de ustedes nos comuniquen esta problemática para ver si aguas de Barranca Bermeja nos colabora en este sentido, porque de verdad estamos mal con esta situación. Don Libardo, gracias por estar en Enlace Noticias. Hace cuatro meses aproximadamente, dice la comunidad de este sector, que tiene esta problemática, la proliferación, por supuesto, de mosquitos, de toda clase de roedores, por eh, las aguas negras que atraviesan la vía principal del barrio eh, Altamira. Y nosotros, por ahora, nos despedimos desde la Comuna 3. Por supuesto, estaremos preguntándole a la empresa Aguas de Barranca Bermeja, pues, ¿qué respuesta tienen ante esta problemática? La, ampliaremos toda la información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Soy Zula Yucros, continúen ustedes con más desde el estudio.